Doctor, en verdad, muchas gracias por tomar este enlace aquí de la Octava Sports. Soy Enrique Beas, Carlos Albert, Miguel Ángel, Luis Castillo, esperando evidentemente que todos estén bien en su casa, la salud, pero además con el paquete que tienen evidentemente todos los días de poder llevar a buen cauce los mensajes, pero sobre todo la estrategia para que México salga bien librado de esta terrible pandemia que ha azotado a todo el mundo. Muchas gracias por tomar el enlace, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el interés también de querer poner en contacto a la afición de diferentes deportes con las decisiones que estamos tomando en la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Porque, doctor, tengo entendido que le toca evidentemente el reto y el paquete de dialogar, de platicar con las instancias institucionales del deporte en México, con la parte privada incluso, como es la Liga MX, con su presidente, una reunión con John de Luisa, con el licenciado Enrique Bonilla, que es el presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, para poder llevar a buen puerto la fecha de regreso de las aperturas y los momentos para que regrese la actividad de profesional del fútbol y del deporte en general en México. Es correcto. Hemos estado en contacto con la Liga MX de Fútbol y también con la Liga Mexicana de Béisbol para saber cuáles son los mejores momentos, los mejores criterios para tomar la decisión de cuándo los jugadores profesionales pueden regresar a entrenar y retomar el nivel profesional de su juego para poder entonces poder empezar a jugar y a regresar a la actividad profesional de estos deportes. Doctor, ¿cómo le va? Soy Carlos Albert. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicarnos de este tema tan importante. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los datos que ustedes, como autoridades, en este caso vital para las decisiones que se tienen que tomar, reúnen? ¿En qué se basan para decir hoy no, mañana sí? ¿Cuál va a ser su parámetro? Mira, Carlos, muchísimas gracias. Es súper importante esto. Ahorita, como todos sabemos, estamos frente a una jornada nacional de sana distancia y se denomina nacional porque es con las mismas características para todo el territorio. Después de todos estos días de jornada nacional de sana distancia, a partir del 1 de junio se va a analizar de forma local, de forma estatal, cuál es la situación para conocer las situaciones locales y específicas de cada uno de nuestros estados de acuerdo a un nivel de alerta que hemos establecido mediante una semaforización. Este semáforo tiene 4 niveles, del menor al mayor es nivel verde o alerta baja, nivel amarillo o alerta media, nivel naranja, alerta alta y nivel rojo o alerta máxima. En el momento en el que estamos ahorita, o las características con las que estamos ahorita, serían los estados que a partir del 1 de junio se cuenten como alerta máxima. Este es el máximo nivel de distanciamiento social que podemos tener, en donde solamente las actividades esenciales están trabajando y en donde el resto de la población está quedándose en casa. De ahí pueden pasar o pueden amanecer o partir otros estados en alerta alta, media o baja, lo cual es poco probable, dado que estamos tomando en cuenta diferentes aspectos. La capacidad de resolución hospitalaria que tiene el estado, el nivel de contagios, cómo va creciendo o cómo va decreciendo, la positividad al virus SARS-CoV-2 y así diferentes indicadores que estamos ponderando con diferentes niveles para poder establecer cada estado qué nivel de alerta tiene y por lo tanto qué nivel de actividades puede recuperar o no. Por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre uno, el de alerta máxima, que sería lo más probable la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lo más seguro es que a partir del 1 de junio amanezca
en la misma alerta máxima en la que estamos ahorita, en donde requerimos que la gente se quede en su casa y que las actividades esenciales sean las únicas las que estén funcionando. Y probablemente un estado como Jalisco o Guanajuato, que han tenido menor actividad del virus porque cerramos todo para todo el país a partir del 23 de marzo pasado, probablemente ellos amanezcan en un nivel diferente de alerta, naranja o amarilla, en donde en esos estados podrían regresar, si es el caso de que amanezcan, de que el análisis o los resultados sean alerta naranja o amarilla, regresarían a actividades económicas no esenciales y pudieran regresar a algunas actividades sociales como el esparcimiento en espacios públicos abiertos y cerrados con algunas restricciones. No es regresar todo de tajo. Otro ejemplo que pongo para poner esto en contexto es si amanece algún estado en alerta media, cines o teatros pudieran regresar a las actividades, pero no de forma regular, sino con un aforo reducido al 50 o 70%, dependiendo del nivel de alerta en que se encuentre. Y esto también nos lleva a traspolarlo a la actividad deportiva. En los estadios de fútbol, por ejemplo, podrían regresar algunos estados a jugar a puerta cerrada, siempre y cuando se mantenga la salud de los jugadores y la vigilancia de los jugadores, cuerpo técnico y resto del equipo. Y en algunos otros estados pudiera regresar con un 30 o 40% del aforo, aunque lo más seguro es que se tome una decisión también homogénea para que se evite que los aficionados de una ciudad que juega a puerta cerrada, quiera, por el nivel de contagios que hay, quieran ir a visitar a su equipo, a verlo jugar en otra ciudad en donde el nivel es menor de contagios, y entonces esto pudiera generar un incremento en los contagios en un estado en donde el nivel es más bajo. Doctor, buenas tardes. En estos diálogos que ha sostenido con el ingeniero John de Luisa, con el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, ¿la autoridad ha sugerido la cancelación del torneo y que se reencuentren cuando las condiciones sanitarias sean más óptimas? ¿O ustedes sí les han abierto la posibilidad, concretamente a la Liga MX, que a partir del 1 de junio, como usted nos lo plantea, pudieran darse, de acuerdo a los semáforos que están muy marcados, pudiera darse el regreso del fútbol? Mira, de acuerdo a los semáforos, lo que podemos empezar y que hemos platicado sobre todo con Enrique Bonilla es el retorno a los entrenamientos, ¿no? Para que los jugadores, definitivamente la falta de actividad ha hecho que su rendimiento seguro baje, entonces hay que retomarlo. Esto lo ven sobre todo los expertos como ustedes, ya que se regresó en la Bundesliga. Lo que he escuchado es cómo el nivel no es al que estábamos acostumbrados de la calidad de los jugadores que juegan en esta liga tan importante, y entonces requieren de retomar el ritmo. Sobre cancelación de un torneo y volver a la actividad en mejores o en óptimas o en más óptimas condiciones, no es una sugerencia y no ha sido una sugerencia de la autoridad sanitaria. Nos parece que esto es más una decisión que debe de tomar la propia liga y la propia Federación Mexicana de Fútbol para saber cuál es qué es lo más conveniente entre continuar un torneo o retomar uno nuevo. Esto es una decisión 100% de los dueños de los equipos de la Liga Mexicana de Fútbol para retomar la actividad. Lo que sí estamos seguros es que queremos darle la mayor seguridad a los jugadores de que con ciertas características de protección sanitaria y de protección a su salud, ellos pueden regresar a sus entrenamientos y posteriormente regresar a las canchas. Doctor, nos lo deja muy claro, y sí lo tengo que decir aquí sin,
Y usted sabe cómo es a veces la dinámica del periodismo deportivo o a veces los debates que se suelen dar, ¿no? En torno, siendo lo más objetivo, transparente con esto, nos está, entonces quiero entender que está diciendo que hay un aval para que regresen a entrenar, ¿no? A partir del mes de junio, los equipos. O sea, es decir, si ellos o no toman la decisión es otra situación. Pero de que a partir de los semáforos se podría regresar a la actividad, se puede regresar a la actividad. Es decir, si América quiere concentrarse en Guadalajara para poder llevar, entendiendo que a lo mejor la entidad de Guadalajara, zona metropolitana, no está en el semáforo rojo, pues ellos pueden entrenar ahí y poder llevar a cabo evidentemente la competencia, ¿no? O que pudiera existir una vigilancia estrecha de parte del cuerpo médico de cada uno de los equipos en las ciudades en las que ellos viven y trabajan, y poder retomar los entrenamientos siempre a puerta cerrada, todos como una gran familia, y jugar a puerta cerrada en todos lados. Eso creo que lo tenemos que ponderar en conjunto con los dueños de los equipos y la Liga Mexicana de Fútbol, junto con nosotros, para poderles decir si existiera un riesgo y cómo pudiéramos mitigarlo para volver poco a poco a esta nueva normalidad, en la que la nueva normalidad lo que se refiere es a tener algunas características de las que no estábamos acostumbrados, como a lavarnos constantemente las manos, como a decir estoy enfermo y no voy a ir a trabajar, porque ir a trabajar enfermo es una irresponsabilidad de parte del trabajador, y de parte del patrón es una irresponsabilidad exigirle al trabajador ir a laborar enfermo, porque estaría esparciendo, en este caso, un virus nuevo que es muy importante, como es el SARS-CoV-2, pero cualquier otro virus que puede ser la influenza o virus sincicial respiratorio, metaneumovirus, también pueden ser peligrosos para la vida. De hecho, la influenza cada año mata a miles de personas en todo el país y en todo el mundo. Doctor, ¿le llegó el plan de Chivas? ¿Le presentaron el plan de Chivas? Porque estamos nosotros enterados que el Guadalajara le dio a la Liga un plan para poder regresar a las actividades. ¿Enrique Bonilla le presentó ese plan del Club Deportivo Guadalajara? No hemos revisado el plan del Club Deportivo Guadalajara con Enrique. Es fantástico tenerlo, porque la verdad es que también la autoridad sanitaria no tiene por qué saber todo, y la dinámica de lo que es el negocio del fútbol y la dinámica de la liga, quien más la conoce son los propios dueños de los equipos y los directivos. Entonces, si ellos, ahora que platique de nuevo con Enrique, seguramente platicaremos sobre el plan que plantea Chivas, y que lo más seguro es que esté también consensuado con su autoridad sanitaria, que eso es muy importante. El gobernador Enrique Alfaro es la autoridad sanitaria del estado de Jalisco y tiene un gran equipo detrás de él en materia de salud, con el secretario de salud Petersen, y que puede tomar decisiones en conjunto con nosotros y compartiéndonos la información para tomar, sobre todo, la mejor decisión para proteger la salud de los equipos, de los jugadores, del cuerpo técnico, y al mismo tiempo encontrar el balance perfecto para regresar la salud mental de las personas que han estado confinadas en su casa ya mucho tiempo, y la salud económica, que también es muy importante. Ponderarlo es muy difícil, pero se puede llegar a un equilibrio perfecto en donde la actividad económica y social pueda llegar a un nivel suficiente en el que no afecte la salud pública. Si eso llegara a afectar la salud pública y veamos un incremento de casos en estos estados, sugeriremos y platicaremos con las autoridades locales para que vuelvan a disminuir la actividad social y económica y vuelva a disminuir el número de contagios. El chiste es que nosotros vayamos también teniendo pequeños picos epidémicos controlables para irnos acostumbrando al virus SARS-CoV-2,
para que, como se ha dicho en otras ocasiones, la población mexicana y la población del mundo tenga lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. ¿Cuándo sería esta reunión con Enrique Bonilla, doctor? Seguramente en estos días, máximo la próxima semana, porque ya nos estamos acercando a esta fecha, primero de junio, y sobre todo porque ya nos estamos acercando también a la mejor definición de los indicadores que van a decidir, no nosotros, sino los indicadores que además son datos que nos da la propia autoridad sanitaria estatal. Nosotros aquí lo único que hacemos es recibirla, concentrarla y analizarla para tener los mejores indicadores que protejan la salud pública de todos y todas, incluyendo a los jugadores y jugadoras de la Liga MX femenil, para retornar a las canchas. Sería entonces el lunes, no antes, porque tenemos la información, o por lo menos la gente de la federación nos dice que el viernes sería dada la noticia. Entonces, la reunión se puede postergar hasta la próxima semana. Para dejarlo muy claro, yo principalmente un telefonazo a mi querido amigo Enrique, terminando esta misma conversación, para poder tener la información más. ¿Cuándo fue rápida. La última reunión? ¿Cuándo fue la última reunión con la Liga? ¿Cuándo fue la última reunión? La última reunión fue la semana pasada. En realidad han sido como esta reunión que estoy teniendo con ustedes, una reunión virtual en la que hemos platicado todo esto, pero el paso que da Chivas es importante para proponer una forma de regreso a la actividad deportiva en la que podemos analizarla en conjunto y tomar mejores decisiones. Carlos. Doctor, yo tengo una duda. Se pueden tomar todas las precauciones, y lo he dicho aquí en este programa, y qué bueno que sea usted para que me quite esa duda. Ok, tomamos todas las precauciones del mundo, no hay gente en los estadios, etcétera, etcétera. Pero a la hora de jugar fútbol, doctor, es imposible evitar el contacto, es imposible. Es francamente absurdo pensar que en el fútbol va a haber una sana distancia. Simplemente en los tiros de esquina vemos jalones, empujones, codazos, escupitajos, intercambio de sudor, jalones. Esa parte es la que a mí me preocupa mucho del fútbol soccer, porque pues es parte fundamental el chocar, el quitarte un balón, el saltar a buscar un balón entre dos. Hemos visto un codazo, hemos visto cómo se abre una frente, hemos visto, o sea, además de todo lo que le comento que se dicen y que nos decimos y que nos picamos, y que, eso es lo que a mí me preocupa, no tanto la gente sino el futbolista. Es correcto. Mira, podemos ver desde diferentes perspectivas. Lo primero que quisiera poner en claro, para la tranquilidad también de jugadores y cuerpo técnico, es: el coronavirus solo se transmite a través de las gotas de saliva de una persona enferma que caen sobre ojos, nariz, boca de una persona sana, o cuando la persona sana estrecha la mano de una persona enferma que se tosió en su mano o se estornudó en su mano y que no se las lavó. Entonces, no, el sudor no representa un riesgo, la sangre tampoco representa un riesgo. Hasta el momento, esa es la evidencia científica que hay. Lo que representa un riesgo son los escupitajos, y esos los tendremos que prohibir en el fútbol y en la vida. Por eso la FIFA lo quiere. Escupir en la calle es muy malo también, entonces, pero sí se da también en las canchas, este tipo de cosas. Pero sobre todo también tenemos la oportunidad de ver cómo es que la Bundesliga ha decidido cuidar a sus jugadores y ver su salud. ¿A qué me refiero? Si un jugador en un periodo de 2 semanas solo ha tenido contacto con su familia y con sus compañeros de trabajo, y van de trabajo a casa y de regreso, el riesgo es mínimo, porque ya pasaron estas 2 semanas en las que es el periodo máximo para presentar síntomas de la enfermedad, y por lo tanto, si su familia solo ha tenido contacto con el jugador con su familia, el jugador con otro jugador
pero que solamente ha tenido contacto con su familia y nada más, se hace una gran familia que no ha tenido contacto con nadie más y que en dos semanas no han presentado sintomatología. ¿El riesgo es nulo? ¿Signo de interrogación? No, no es nulo. Siempre existe un riesgo de que alguien pudiera estar en periodo de incubación, pero el riesgo disminuye sustancialmente y hay que estar monitoreando la salud de los jugadores para que al primer signo de enfermedad, ese jugador sea aislado del resto de sus compañeros y probablemente el equipo completo aislado del resto de la liga. Digamos que poniéndolo en descanso a ese equipo y en vigilancia de signos y síntomas en los demás, y al momento en que se presente un brote de este tipo de casos, suspender la liga al menos dos semanas para que se dejen de presentar estos casos y poder retornar bajo las mismas condiciones con las que habíamos con las que se decidan retornar en este caso a partir de los próximos meses. Doctor Ricardo Cortés Alcalá, en verdad, muchas gracias, director de Promoción de la Salud. Nuestro país, la labor que están haciendo es titánica, la labor que están haciendo es tremenda. Más allá de la politización que ha tenido, evidentemente, esta dinámica, lo más importante sigue siendo la salud del mexicano. Y nosotros queríamos tocar este tema porque ha habido muchas dudas alrededor de la liga, del regreso de la liga, algo que a veces, que como de ansia, no, nos ha dejado muy claras las posturas, sobre todo la información. Y agradecemos muchísimo que nos haya tomado este enlace. Ayudará muchísimo, principalmente conocen nuestro entorno, nuestro giro, la polémica que solemos armar, pero con esto nos queda muy claro cómo ha sido la conversación y hasta dónde tiene que ir, evidentemente, el esfuerzo de la Liga MX y del regreso a esta nueva normalidad. Doctor, muchas, muchas gracias. Aunque le vaya León. Al contrario. Aunque le vaya León, así es. Nadie es perfecto, dicen. No, la mejor afición. Hasta 11 años en Liga de Ascenso y ahí estuvimos con estadios llenos. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza. Tienen mis datos para platicar el día que se requiera y para disipar dudas también, si tienen de la afición, de las personas, de los propios jugadores, estoy abierto. Muchísimas gracias. Solo no le diga a Enrique Bonilla que habló con nosotros porque creo que se va a enojar. Pero bueno, doctor, muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo gracias. Y gracias a sana distancia. Gracias, cuídense, por el esfuerzo. Cuídese, Doc. Un abrazo. Igualmente, cuídense. Hasta pronto.